Va, una pregunta sena, una pregunta Bander una pregunta seno, una pregunta Bander ¿de acuerdo? ¿Entendido? Okay, perfecto. Y luego, pues esto se sube a YouTube. De hecho, la gente que, pues, si lo está viendo en YouTube es porque lo ha subido el Comenzamos. de acuerdo puede llamar a este, a este programa? y Banders, se humillan en directo? <laughs> <laughs> Hombre, le puedo, le, puedo poner, le puedo poner ese nombre. Luego, al entre las dos, pues ya comentamos a la gente. Voy a pasar a poner. Eh, modo solo emoticonos. Estaba solo emoticonos, a ver, creo. Es escribir como censura. No puedes escribir lo que piensas, pero puedes expresarlo mediante expresiones faciales. Vale, bueno. Si alguien quiere escribir emoticonos, ahí está el chat. Fin de historia. Bueno, comenzamos. Bande. Senon, eh, perdón. Aquí tengo para apuntaros los aciertos y los fallos empezamos Senun, 3 2 1 pregunta de historia ¿cómo era apodado por amigos y enemigos el general Erwin Rommel? El zorro del desierto muy bien siguiente bander ¿cómo denominaba oficialmente el régimen nazi a la eliminación sistemática de los judíos? ¿cuál era el nombre clave? me da igual si lo dices en castellano como si lo dices en, en dechlin eugenesia no <laughs> Solución final al problema judío o Endos Lundef Judenfrage. O sea, sé bueno, menos Senon. Se ¿Cuántos años duró la Segunda Guerra Mundial? Seis. Muy bien. Perfecto. Me quedé, me quedé con la duda si eran cinco por lo de. No, se considera seis. De locos. Bander. ¿Cuál fue el primer pueblo liberado en Francia tras el desembarco de Normandía? Ah, eh. eh. San Marie Dumont? uno de estos. ¡Puá! Saint Marie ¿cómo se llamaban coloquialmente a los paracaidistas falsos que se usaban para engañar al enemigo? ¿Domis? Eh, error. Se llamaban Rupert o para cordumi. Hostia, ca casi, casi. Casi, pero no. Bander. ¿En qué playa se encuentra Ponduhok? ¿En Omaha o en Utah? Utah. ¡Plea! error. Era jugársela. No voy a vuelto a mí me cago. <laughs> como los penales, 50 50, has perdido. Xenon, pregunta. ¿Cómo se llamó ¿El mayor fracaso militar de los aliados en la contienda con Alemania? El mayor de todos. ¿Batalla de las Ardenas? ¿Puede ser? No. La operación Market Garden. Ah, oh, bueno, claro, también. Comieron muchísima mierda, sí. Sí. <laughs> Siguiente pregunta, Vander. ¿Qué nombre tenía el único español que desembarcó en Normandía? Te doy una pista. Estaba en la Big Red One. Solamente desembarcó un español en Normandía. Tiene ni puta idea. Mira, Antonio, me juego. No, Manuel Otero. Este tío era gallego, ¿no? Creo. Sí, era gallego. Era gallego, ¡Eh! tío. <laughs> Siguiente pregunta. Para Senon: ¿Qué nombre común recibiría la sección con más españoles en el ejército de la Francia libre? La novena, de Claire. Exactamente. Madre mía, ha dicho las dos respuestas porque estaban las dos como válidas. Siguiente. Pander. No. <risa> <Cachísimo>. <risa> ¿Cómo se llamaban las lanchas de desembarco norteamericanas más usadas en el sector de Omaha? Ahí tienen las tres opciones. Elige una de las tres: LCVP. Muy bien, correcto. Se usaron las dos, sobre que la LCA apenas se usó en Omaha, solamente lo utilizaron para, lo, para llegar a Pundu eh, Sin embargo, pues la LCA era inglesa y la LCVP era americana. 3, 2, 1, Senon. ¿Cuál era el nombre en clave del lugar de desembarco de las tropas canadienses el día de? Sword. No. Juno. ¡Mierda! <laughs> He estado entre las dos, tío. 3, 2, 1, Bander. ¿Quién es la persona de la fotografía apodada como Dodenshegel? ¿Un alemán? <ríe> 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 Ni puta idea. Mira, <laughs> Tío, Josef Mengele. El señor no, Josef Mengele. ¿Era Mengele? Claro, Dodenshegel es el, el, el ángel de, de la oscuridad, era? ¿o el ángel de la muerte? El ángel de la muerte. Pregunta, Saron. ¿Autor de las imágenes? Me da igual que sea el nombre real del fotógrafo como el seudónimo de artista. No, pasa palabra. Yo esto no. Robert Capa. Bueno, en realidad no es Robert Capa. Se le llama Robert Capa, pero a él no le gustaba el nombre. Eh, es Henry Friedman, pero es Robert Capa. Fíjate tú, que yo creía que esta era la que más ibas a ver? Siguiente pregunta, Vander. ¿En qué año... Accedió Hitler y, <laughs> y el partido nazi al poder? ¿Qué está. Pues esto, lo vamos a hacer una en... respuesta. Una, una respuesta final. Un año. 32. ¡Oh! 33. Te ha dado rabia. Esto me lo sabía yo, tío. O sea, tuve, <laughs> este examen, ¿no? tuve este examen en este curso, tío. 3, 2, 1, Senon. ¿Cuántas veces...? Canta, se, la hoy la muchísima Un segundo que voy a bajar las alertas un poco. Muchas gracias, Letal, por... por... resuscribirte. Vale, seguimos. Xenon, perdón. ¿Cuántas veces atentó contra Dov Hiller? ¿42 veces? ¿87 o 6? 42. Dios. Cagón. <laughs> El pandemia me me voy ya, ¿no? <laughs> Bander pregunta: ¿Cuándo comenzó la campaña de Italia? O sea, ¿en qué año? Claro, con que me digas el año me vale. Claro, sí, por supuesto. En el. Aproximadamente tuve que ser por el, por el 42. <risa> 43. Me quedo un año corto. Siempre, <te> quedas, siempre <laughs> Dos veces, sí. Muchas gracias, Perico, por la resuscripción. Siguiente pregunta, Senon. ¿Cuántos judíos salvó el español Ángel Sanbríz de las manos de los, de los nazis? ¿Tienes ahí las tres opciones? Claro, como Stephen Curry. 5.506. Muy bien. Ahora, ahora, ahora. ¡Vámonos! <laughs> ¿Salvó? Se, sin embargo, eh, se hizo famoso Schindler que, que salvó a 1.203 personas y se hizo más famoso que, que Ángel Sanbríz. De todas formas... Si no mal recuerdo, Ángel Sanbrith era, era del régimen franquista. Claro, Pero, lo, por España. No lo sé. No, no voy a debatir esas cosas. Vander, ¿En qué fecha fue atacado Pearl Harbor? Tres opciones en pantalla. Ah, esto me va a doler mucho fallarla. Pero voy a decir el 7 de diciembre. ¿De qué año? De 1941, Muy bien. Menos <laughs> mal, menos mal. Senon, ¿cuántos sectores tenía nombre de animal en Omaha Beach? ¿Tres? Cuatro. <laughs> Tienes Dog corto? Green, Dog White, Dog Red y luego Red Fox. Claro, es que la que me falta a mí es la de Red, la de red Fox. Bander, última pregunta de la sección. ¿Qué batallón tomó tras muchas bajas el denominado Gil 400? El segundo de Rangers. Dios, bien, muy bien. Oye, muy bien. Atenta, tío, muy bien. Me sí. metí pico ya. Me metí ya. Vale. Entonces, no voy a hacer la suma, aunque puede ser que la suma salga en negativo, ¿eh? Sí. Os lo digo porque puede ser que pase. Claro, claro es verdad, como salga una en negativo, nos vamos a reír mucho, ¿eh? Pues no, no sé si os vais a reír. A ver. Vamos a pasar con las 20 preguntas cada uno. De. O sea. 10 preguntas cada uno, perdón, del juego. ¿De acuerdo? Ya sé que íbamos a tardar pronto. Esto van a ser unos 20, 30 minutillos, como mucho. A ver si alguien. Si alguien te... <laughs> Muchas gracias, Letal y Perico, por haber por haberos resuscrito. Y vamos a las preguntas del juego. Empieza. Empieza Senon. Bueno, no, vamos a dejar que empiece Bander, ¿ok? Bueno, no, ha terminado Bander, empieza 3, 2, 1, Senon, preparado. Estoy ¿Cuál listo. es el coste de suministro de una estación de reparación? 100. Muy bien. Uy, macho! Sí, no me dudan, me dudan, dudan, ¿eh? Tío. No dudan, tío. A mí me lo preguntan y porque ahora lo sé, pero me lo preguntas y yo no tengo ni idea. Es lo que tenía, ser main support, tío. 3, 2, 1. ¿A qué mapa corresponde este punto? Hostias. <laughs> Ese eh... mapa no está. <laughs> A San Mereglis. Oh, no, tío. ¿Cómo que hago en San Mereglis, Vander, por favor? <ríe> <ríe> Sos Carentan, tío. Ese es el, uno de los últimos puntos de Carentan. Senon. ¿Cuántos suministros son necesarios para llevar, para levantar un Garrison en zona propia? 50. ¿No se te ha escuchado? 50. 50 suministros. Muy bien. Siguiente, por cierto, la, las preguntas están mezcladas. O sea, aquí ha salido la que ha salido mejor y peor eh, por potra, vaya. ¿Cuántas cajas de suministros puedes depositar con el camión de suministros? Dos. Muy bien. Siguiente pregunta, Senon. ¿Qué mapa tiene este punto entre los posibles territorios a conquistar? ¿Senon? <laughs> pues no se me coño, es verdad. Hablo muy bajito. Foy. Es Foy. Foy. ¿Acertado, no? ¿Acertado? Sí, 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 es acertado, no. claro. Carla estaría muy orgullosa. Sí, ¿verdad? Es la pregunta de, es la pregunta de Carla totalmente. <laughs> Siguiente pregunta: ¿Qué subfusil se ha añadido a Helo Luz en el rol de ingeniero? ¿El nombre del arma? ¿O el apodo que se le dio durante la Segunda Guerra Mundial al arma? El subfusil M3. Ya, es correcto. El apodo eh, no me lo sé, pero es una puta mierda. Engrasadora. Perdón para que le guste. Engrasado. Así ah, no te. Hostia, pues yo a todo el mundo que conozco le mola. Odio. ¿Qué arma es esta? MG34. Sí. Correcto. Siguiente. ¿Cuántas escuadras Recon de infantería pueden abrirse durante una partida a la misma vez? Eh, Tres. Eh, Dos. Palo. ¿Dos? Ah. Al palo, dime. <laughs> ¿Qué duración tiene un AIG de operativo? Eh, seis reapariciones. ¿6 reapariciones? No, 3. Miento. 3 reapariciones. Error. 3 minutos, 6 oleadas. ¡Mierda! <laughs> Oye, Yo esto... está justo. No, no, no. Es que, que no sé, me sonaba que era 6 minutos, tres reapariciones. Y me acabo de dar cuenta ahora de ¿Tú que... Sabes, ¿Pero tú te imaginas un AIG de 6 minutos? ¿Tú sabes que es un AIG de 6 minutos? Eso es media partida. Sí, Bander, ¿cuántos roles pueden llevar esta herramienta? Esta jodida. Esta pregunta la he hecho para joder. Las cosas como son. ¿Cuántos roles llevan la antorcha? ¿Tres? Joder, macho. ¿Sí? ¿Sabes cuáles son? Eh, tienes el ingeniero. Tienes. Ah, tienes comandante. Y el otro, creo que el crewman no lo puede llevar. Pues oh, sí. No sé, me suenan tres. Sé que tengo esos dos y otro que se le ha visto porque tengo la imagen del de, de lobby. Es el ingeniero y luego el crewman eh, nivel 3 y el comandante nivel 3. Comandante de, de tanque. Xenon, sí. ¿qué ser man es? ¿76, 75 o Recon? 76. Tic. Bien, joder, macho. Yo era tanquista, tío. <laughs> En real, real life, yo era tanquista en real life. Bander, ¿cuántas cajas de suministros puedes depositar con el camión de transporte común? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Me ha Tic matado lo de transporte común, Tic -tac. pero. Tic-tac. Muy bien, bien, no te las has comido, oye, mira, mira. Puedes soltar cosas cuántos, ¿Cuántos? por allá. ¿Cuántos, cuántos, cuántos support ¿Cuántos llevan super, super, ¿Cuántos supor ¿Cuántos caben, no? ¿Y cuántos llegan después de los primeros disparos? Siguiente. No, no. ¿Cuántos, ¿Cuántos llegan después de que te mate uno de tu propio equipo porque se si quiere subir al puto camión? Esa sería la pregunta. Siguiente. ¿Qué hace la habilidad de comandante llamada defensa final? Hace que todo lo. O sea, que todo no te cueste suministros. Que puedas empezar a tirar cosas ahí como si esto fuese los Legos. Muy bien. Buena respuesta. Bueno, la respuesta que yo había puesto era ahorrar, pero sí, es válido. Y antes creo que estaba a los 3 minutos, o sea, 90 segundos. Y ahora lo han dejado solo un minuto. Que en un minuto, no, a mí a mí yo me pongo nervioso y no logro hacer nada. Bander. ¿Cómo se llama este obstáculo emplazado por los ingenieros? Es una puerta belga. Muy bien. Esta casi sería de historia. Senon, ¿en qué mapa estoy si debo mirar por dónde camino para no acabar con el agua hasta el cuello? Mi amiguito Purple her Lane. <laughs> es el, 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 el mapa más querido por la gente. Es querido a sí, más es. no poder. El que, el que más me recuerda a Galicia y el que más odio a la vez. <laughs> el que más me recuerda a Galicia. A Murcia ya te digo, ¿no? Todavía no <laughs> hay ningún mapa. Bueno, puede ser que Stalingrado sí se parezca un poquito a Murcia. Sí, todo árido, todo árido destruido. destruido. Y, y sin rojo. Siguiente. <risa> <risa> había, había más de los que uno pensaría, Vander, ¿eh? ¿en qué pantalla mapa? Eh, pertenece esta imagen. ¿A qué pantalla o mapa pertenece esta imagen? Ah, no me sé el nombre del mapa. Sé sí, cuál es, porque esa es la maldita iglesia de, de, de San, San, San Mereglis. ¡Bien! ¡Hostia, menos mal! Bien, bien, ahí está. Iba, iba a decir, lo dijiste al principio del programa. Ah, no sabía si podía decir eso. Sí, señor. Siguiente pregunta, Zenon. ¿Qué mapa es si vemos esta iglesia? Es la de San Mereglista. ¿O no? no San Marido Moro, San Marido Moro. Nah. La, And... de la cúpula es más románica. Sí, <laughs> sí, sí. No, es que vi, vi, la, vi la cosa arriba y dije yo, no, frena, frena, me he equivocado. <laughs> la pregunta de aquí era ¿por dónde se disparaba? A mí también me cuesta, a mí me cuesta. 3, 2, 1, Bander. ¿Qué nombre tendría mi escuadra si fuera la letra S? Eh... <laughs> Tic-tac, ¡Ah! tic tic-tac, tic-tac. Dime una respuesta. Mierda, paso palabra. Joder. ¡Ah! Sugar, tío. Sugar Daddy, coño. Si es que... Sugar Daddy, el Sugar Daddy. La, la única vez que vi esta escuadra fue en aquel partido contra la 36. Tenían escuadras de tres personas. Qué mal lo pasé. Vale. Siguiente pregunta. ¿En qué update se permitió construir de nuevo tras las líneas enemigas? La, o sea, se la, poner la, Garrison en zona roja. La que está oh, oh, o sea, U9. Muy bien. ¿Bander? A ver, una pregunta, un segundo. Última pregunta. ¿Dónde estoy si mandan suministros a WN4? Me encanta eh, eh, cuando, cuando eh. piensa Me parece el gif ese de las fórmulas Que le aparece al tío así delante ¿Ves la rueda a girar? Dime un, un mapa ya Va, ni puta idea no. no No te doy los puntos, ¿no? ¿eh? ¿Tú lo sabes? La mitad abajo del mapa de Utah yeah, ¡Qué cabrón! No, 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 la mitad de arriba eso, la mitad ah, arriba, sí, sí. Ab abajo es WN7. Sí, sí, sí. Arriba bueno, vamos a jugar a saber los puntos que tenemos cada uno. Vamos. ¡Pum! Vale, voy a poner. Ya. ¿Hay alguna pregunta? A ver, un momento que voy a quitar. Vale, ya he quitado en el chat sobre emoticonos. Eso lo tienes que hacer más pequeño y poner escala por debajo Ya, ya, lo he pensado porque no sabía yo que ibas a ser tan cazurros. A ver, sí. hay que eh, aquí a... para mostrarle a la comunidad que se puede venir aquí a echar unas risas y no tener ni puta idea. A ver. Exacto, yo lo, yo lo dije antes. Este programa debería llamarse Sharon y Banders sumillan en directo. <laughs> Escucha, ¿alguna pregunta que hay dicho o sea, estás pasado? ¿Lo habéis visto bien? ¿Lo habéis visto medianamente adecuado? Voy a ir mientras poniendo la nota de profesor para. A ver, si ahí está, el no eres un poco cazurros también. las Hombre, yo creo que de historia hay cosas que son difíciles y cosas a que. Ver, claro, de Perdón. historia es lo que más puede dar. Pues te, me preguntas por un fotógrafo, tío. Pero como no sabes quién es Robert Capa, si quieres no has visto una Pero foto de Robert Capa. Que subió vídeo hace hace, no ha, hace hace dos días. Bueno, <laughs> vamos a ver primero. La suma de la parte de historia de Sherman. Esto es. Examen. Va, va a quedar en cero puntos. Cero exacto. A ver, yo solía sacar cero con eso en historia, así que. <laughs> yo el examen de historia de este curso que más notas saqué, fue en este, de la Segunda Guerra Mundial. Así que va vamos a ver si le falla el grosor de historia o no. Juro <laughs> que no copié en ese examen, lo juro. Vale, voy a comprobarlo ahora. Pero. El iHead no eran dos minutos en el update 9. Eh, según pone en la wiki, no. Porque yo tenía entendido que eran cuatro oleadas. Pero lo miré en la wiki, que pone que está actualizada. Y, y pone. Pone que son tres minutos, seis oleadas. Está todo actualizado en la wiki, ¿eh? De hecho, de hecho yo ya lo dije que el update 9 para mí duraba mucho el iHead. O sea, que, que me cabe que si sean tres minutos. Xenon, a falta de comprobarlo, tú tendrías en la sección de historia 45 puntos. Eh, nada mal. O sea, por debajo de... de la mitad, de la puntuación. Vamos a ir con Bander. Todos son menos 5. <laughs> menos 5, cinco, menos 5, menos 5 5 <laughs> y 5 10, 15, 20, plátano, banana eh, te salen menos 80 <laughs> vale los puntos los puntos de Bander en la sección de historia son menos 5 <laughs> eh, eh, ojo, ojo no está ojo, bien. que ojo <laughs> que si tú di que por, por lo menos no es 0, eh, por lo menos no es 0 ¿no? ahora, ahora lo comprobaré en un segundo, vale Vamos a pasar a la parte de juego. La puntuación de Xenon es... Aquí sí que tenéis ya mejor puntuación. O sea, era el juego. Con 500 horas hacía menos de la mitad. Igual saltaba, saltaba la ventana. Pues saltaba el tejado porque todavía tengo un tejadito debajo de la ventana. Saltaba el doble. Ya, Xenon. La, es que la, he fallado la de la Erge, ya está, creo. No, has fallado dos. Ah, es verdad, la de la Erge y la de... 70. Ahora lo comprobaré. Son tres minutos ¿ves? y soleadas, Y Dice, la wiki se puede editar por pacifistas, sí. <laughs> en la Wikifan, en la Wikipedia, no, en la Wikifan. Bander. A ver si podemos salir del negativo. <laughs> ¡Chan, chan, chan! Vale. Y Nazca no, me tiene con este silencio, por Dios. Ya me has movido, tío. Cállate. Voy a, dar, voy a dar unas cuantas vueltas aquí para entretener al público. Para esto necesitaría a Kenji, pero el pobrecito está ahora mismo jodidísimo con la vacuna del COVID. A ver, un segundo no, no, que... No se lo había cargado la actualización del chip. No, no, no se le ha cargado la actualización. Pero luego, luego va a ser biónico, joder. Va a tener a Inbot automático en, en, en el brazo. A Inbot, a Inbot por vista, ¿te, ¿te imaginas? Bueno, aquí ha tenido Bander una buena racha. Vale. Me duele que te sorprendas. <laughs> Tu puntuación, Bander, es en la parte de juego 40 puntos. ¿Vale? Eso hace ahora mismo... Ahora lo, lo suparemos. Voy a hacer una rápida... Una rápida suma de puntos. Sí. Vamos a ver. Xenon, 10 más 10 menos 5 menos 5 más 10 no, ves es que para esto necesito la puta calculadora. O sea, te iba a decir yo, la calculadora. La calculadora esta, tío. Tenía yo una por aquí. No, es que sabes que es lo peor de todo: que, la, que yo no tengo Numpad. Espero que use Excel. No, letal. no, lo he hecho en papel. Ha sido, ha sido fallo, yo a es que la, soy. A la vieja escuela. No, mira, si fuese más fácil: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

¿El qué? ¿La tuya, Bander? Uf, uf. aquí estoy diciendo Alfred Cosas, impugno. Y... Eh. Claro, Sugar no se puede crear, pero es que yo no he dicho que se pueda crear. He dicho ¿Qué? si la creases. Por el sistema, de, por el sistema de, de comunicación. Bueno, Vander, tendrías 35 puntos. Bien, bien, bien. No es eh, negativo. Todo esto provisional porque ya lo haré tranquilamente otra vez, las esas. Y. Os reto a todos los que estéis ahora mismo en el directo a superarme 100, 115 senon uh, he superado la mitad estoy aprobado entonces si nos vamos aquí esto vuelvo a decir es provisional porque tengo que hacer la tabla de Excel antes de nada decir que no sé mmm, los cálculos que había hecho son erróneos vale Eh... Esta es la puntuación que se llevan Xenon y Vander. Gracias a Laura por haberme pasado a la hora de la 129 por haberme pasado la tabla prácticamente en directo. Si os, no entiendo de tablas de Excel y me la he hecho en un segundo. Bueno, pues esa sería la puntuación final, así que la modificamos en un segundo. Xenon pasaría entonces a tener eh, 95 puntos. Y Vander se quedaría con 35. Eh, vuelvo a dejar esto que valga haya constancia de mi cagada, pero bueno muchísimas gracias a Laura y muchísimas gracias a nos llevan por prestarse en el, el próximo utilizaremos esto como bien me ha dicho Letal se me ha ido a mí la cabeza totalmente no había pensado en eso porque he tenido que hacer todas las preguntas en fin es, es, esto se supone que iba a ser menos difícil de hacer que Halo Luz Deluxe pero ni The fly vaya Siempre yo complicándome. Vamos a pasar a la clasificación. <laughs> Creo que va a ser más fácil. Bueno, espérate, las puntuaciones. Primero vamos, vamos a verlas. Oh, sí. Oh, sí. La... ¡Bander! Con unos. De que se nos ha ido la cabeza aquí. Treinta puntacos. 35 puntacos. Y luego tenemos a la izquierda a Senon, que ha conseguido 115 puntos. No está tan descompensado. Lo que pasa es que, sí que con un gráfico parece más de lo que es. Como Pero, está, la, está la curva del COVID en China, o sea, según el gobierno, y pues la, la curva del COVID en el resto del mundo. No sé si se ha, no sé si se ha parado. ¿La cámara de Bander? O está haciendo el puto mejor inmóvil. Hostia, no sé si dejarlo así, es una maravilla. Por eso hay que hacer un deluxe. No, a lo mismo, lo mismo sí que suelto un deluxe por ahí en medio. Así que provisionalmente, como digo, la clasificación por ahora es Xenon. Como Red Gary. ¡Dios! ¡Vamos! Y Vander. Voy a poner... ¿no? Sí. Como segundo. Vander sigue sorprendido en la imagen circular. Yo, yo estoy, estoy es verdad. Es verdad. Es bueno, verdad. <laughs> Estoy en el top 1 chicos la semana que viene es, es, es el último día como top 1 bueno no lo sabemos no lo sabemos bander ha caído vosotros tenéis en cuenta que el señor que está aquí congelado bueno, no 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 ha desaparecido ha de desaparecido has vuelto a aparecer. esto bueno pues las dentro de dos semanas seguramente quizás antes porque total esto van a ser cinco programas van a ser desclasificados que irán bailando vale ¿cómo podéis apuntaros? bueno pues en en, en el Discord de Mel Gaming tenéis una parte que pone Red Gary y ahí está para apuntarse. Que si mal no recuerdo, un segundo, a ver si no la lío yo parda. Porque yo siempre la lío muy parda. Hago las cosas pensando que las he hecho genial y luego no. Ah, vale, no, no, está de puta madre porque puse 2022. O sea, sí, bien. Ahora he perdido a Bander. Y ahora lo he recuperado. Sí, eh, acabéis de ver. O sea, eh. Me he vuelto, me he vuelto el, brico, el micrófono de Bander. Es verdad, ¿eh? Pájaro, podemos utilizarlo de, de meme, tío. Me parece buena buena idea. Me parece buena idea. Bueno, ¿alguna pega que poner sobre las preguntas? Es lo que me interesa saber. Yo solía tener una calculadora así. En plan, contabilidad. Pero no sé dónde lo tengo. Pero bueno, esto lo, comproba, lo comprobaré. De todas formas, me gustaría poner eh, la puntuación a todo esto. Que la del señor Bander. La de Senon ha sido. 115 puntos. Voy a hacerle captura a estar en, en el segundo puesto. Porque va a ser la primera <laughs> vez <va a> <laughs> que esté aquí. <laughs> Yo también. <laughs> o sea, y el señor Bander ha sido. 35 puntos. Ya te digo que esto ha sido así. Con el... Me voy a echar un rato. Uh. Vale, bueno, pues chicos, muchísimas gracias. Yo ahora lo que... Ahora te vas que te están tirando los tractos. Letal, ¿sí? Uh, es verdad. Yo ahora voy a claro. seguir... Voy a dibujar un poquillo. Para... Mm, hacer una ilustración que estoy haciendo de... Pues de un soldado. De la segunda guerra mundial. Yo la ilustración Italia. de la cara de Bander. Sí, por favor. Alguien sí, que. Sí. O sea, necesito sacar una captura de eso, ¿vale? <laughs> Pintadme. Así que, bueno, muchísimas gracias por haber estado. Es corto, yo creo que está guay, ¿no? A lo mejor la próxima le pongo alguna musiquilla así de fondo en plan. ¿Ascensor? Sí, bueno, Ascensor, o, o como quien quiere ser millonario, ¿sabes? En sí. plan tal. Una de estas de TikTok, TikTok, TikTok. Tengo <laughs> que cambiar el pad, el pad de sonidos. Pero bueno, a ver. A ver si a la gente le mola. Eh, es, los siguientes en participar serían. Eh, si no me equivoco. Podría mirar en mi Discord, sí. eh, Sería Chaumus contra Alanceki. Si uno de los dos no, no responde, pues pasaría a Helfis o a Dragon o a Crisca. Y si no, pues el siguiente sería Helfis contra Dragon o Dragon contra Chisca. O Helfis contra Chisca. Esos son los que hay ahora mismo. Hay, hay, hay apuntado gente como para tres programas. Así que si alguien más quiere apuntarse, en el Discord. Pues nada, chicos, ha sido un total placer. Muchísimas gracias por pasaros por aquí a, al programa, al programa, como dicen las viejas, al programa. Eh, mío, pero, sí. Espero que os haya molado, que no haya sido muy difícil, que os haya ayudado. Yo sé que alguien ha, ha estudiado un poco de historia. Alguien me dijo: He estado estudiando, he estado viendo vídeos de historia o algo así, me han dicho. No sé si fue Wander o no sé si fue Seno. A ver, no, yo te dije... No sé Wander. <laughs> sobre la Segunda Guerra Mundial, pero me los he puesto después de comer y de eso va más de la vida. <laughs> y eso es el reflejo del conocimiento de historia en el español medio. Es, <laughs> es documental, <básicamente>. de historia, <laughs> claro. documental de historia mientras, mientras se echa la siesta. Bueno, chicos... Eh... Os voy a dejar ya. Muchísimas gracias por tener un reddito para mí. Y ahora, pues a pegaros, tiros al servidor no hindú. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Llenamos el hindú por el meme. Yo no voy a sacar ningún meme, pero tengo muchos. No me calentéis con los memes, que tengo muchos guardados. Y luego me denuncia. Sácame, sácame, Nacho. Mata. No, no quiero sacar memes. Maldita sea. Bueno, chicos, nos vemos próximamente. Muchísimas gracias y, y nos vemos en YouTube. En el YouTube. En el YouTube. No, más salgo la tele. Mamas. Un abrazo chicos.